o si no me conoces, hoy te hablaré de Albert Einstein. Es sin duda una de las mentes más brillantes que jamás haya vivido en la Tierra. Fue un físico teórico nacido en Alemania y los investigadores responsables del desarrollo de la teoría general de la relatividad, que es uno de los dos pilares de la física moderna. A lo largo de los años, Albert Einstein se mantuvo tan perspicaz y filosófico, rasgo que dieron significado a su carácter especial a medida que avanzaba por la vida. Al igual que Tesla, Einstein se adelantó a su tiempo al imaginar cosas que a otros le parecerían imposibles, extrañas o poco ortodoxas. A continuación tenemos 20 citas de Albert Einstein que realmente nos gustan y que definitivamente te enseñarán algo nuevo. Empezamos. Cuanto más avanza la evolución espiritual de la humanidad, más seguro me parece que el camino hacia la religiosidad genuina no pasa por el miedo a la vida, el miedo a la muerte y la fe ciega, sino por la búsqueda del conocimiento racional. Un ser humano es parte de un todo, llamado por nosotros universo, una parte limitada en el tiempo y el espacio. Se experimenta a sí mismo sus pensamientos y sentimientos como algo separado del resto, una especie de ilusión óptica de su conciencia. Este engaño es para nosotros una especie de prisión que nos restringe a nuestros deseos personales y al afecto por algunas personas más cercanas a nosotros. Nuestra tarea debe ser liberarnos de esa prisión ampliando nuestro círculo de compasión para abarcar a todas las criaturas vivientes y a toda la naturaleza en su belleza. Vamos por más. Nunca pienso en el futuro, viene bastante pronto. La imaginación es más importante que el conocimiento, porque el conocimiento es limitado, mientras que la imaginación abarca el mundo entero, estimulando el progreso, dando a luz a la evolución. Quiero conocer los pensamientos de Dios, el resto son detalles. ¿Quién se propone erigirse el juez de la verdad y el conocimiento naufraga ante la risa de los dioses? Lo único realmente valioso es la intuición. El conocimiento y las habilidades humanas por sí solos no pueden llevar a la humanidad a una vida feliz y digna. La humanidad tiene todas las razones para colocar a los proclamadores de los altos estándares y valores morales por encima de los descubridores de la verdad objetiva. Heroísmo al mando, violencia sin sentido y todas las repugnantes tonterías que se conocen con el nombre de patriotismo, ¿con qué pasión las odio? Si tenemos que dividir nuestro tiempo así entre nuestra política y nuestras ecuaciones, pero para mí nuestras ecuaciones son mucho más importantes porque la política es solo un asunto de interés actual. Una ecuación matemática pertenece para siempre. Una persona comienza a vivir cuando puede vivir fuera de sí misma. Enamorarse no es en absoluto lo más estúpido que hace la gente, pero la gravitación no puede ser responsable de ello. La experiencia más hermosa que podemos tener es la misteriosa, es la emoción fundamental que se encuentra en la cuna del verdadero arte y la verdadera ciencia. Estoy convencido que él es Dios, por supuesto, no juega a los dados. El que marcha alegremente a la música de base ya se ha ganado mi desprecio. Le han dado un gran cerebro por error, ya que para él seguramente la médula espinal sería lo suficiente. Esta desgracia para la civilización debe de eliminarse de inmediato. Heroísmo al mando. ¿Con qué violencia odio todo esto? Qué despreciable e innoble es la guerra. Preferiría ser hecho trizas para ser parte de una acción tan básica. Estoy convencido de que matar bajo el manto de la guerra no es más que un acto de asesinato. Dios es sutil, pero no malicioso.
Mi religión consiste en una humilde admiración del ilimitado espíritu superior que se releva a los pequeños detalles que somos capaces de percibir con nuestra fragilidad y débil mente. La debilidad de actitud se convierte en debilidad de cara. El sentido común no es más que un depósito de perjuicios establecidos por la mente antes de cumplir los 18. La vida es como andar en bicicleta. Para mantener tu balance debes seguir moviéndote. ¿Pero qué pasa con los extraterrestres? También se le preguntaron a Einstein sobre estos temas. Había un artículo intrigante de enero de 1920, una referencia a un artículo de London Daily Mail, cuyo corresponsal había preguntado al futuro premio Nobel sus opiniones sobre la vida extraterrestre. El pionero de la radio, Guglielmo Marconi, le había dicho recientemente al mismo periódico sobre señales misteriosas que especuló que podrían haber venido de Marte. ¿Qué pensó Einstein? Hay muchas razones para creer que Marte y otros planetas están habitados, respondió el profesor. ¿Por qué la Tierra debería ser el único planeta que sustenta la vida humana? No es singular en ningún otro aspecto, pero sí existen criaturas inteligentes como podemos suponer que existen en otras partes del universo. No deberían esperar que intenten comunicarse con la Tierra por radio. Los rayos de luz cuya dirección se pueden controlar mucho más fácilmente probablemente sería el primer método que se intentaría. Bien, mis gorditos, aquí finalizo con algunas de las citas de Einstein. Espero les haya agradado y nos vemos pronto. Muchas gracias. Esto fue El Búnker del Recuerdo. Suscríbase.